Welcome back everybody. Copy the date. Today is Wednesday. Vamos a anotar Wednesday, 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 Wednesday. Wednesday, March 23rd, 2022. Hoy es 23rd. ¿Sí? Entonces anotemos la cita, cuál está en la pantalla. Estamos a Wednesday. Wednesday. March 23rd. Así. Si ya la tiene, me manda un emoji. Hoy vamos a estudiar un poquito de alfabet. Alfabet. Listo. Quiero ver acá. Excelente. Vamos allí a anotarlo con colores así bonitos. Solo voy a confirmar si miran bien mi pantalla. Nicole, otra vez, dime. Mi, pero disculpe, usted va a poner... Inglés no. Vamos a anotarlo tal cual está el abecedario. Usted ya se lo sabe en el orden. Anótelo allí. Y les voy a ir diciendo la pronunciación para que usted lo anote a la par con lapicito, ¿sí? Porque lo vamos a estudiar un poquito. Y ya luego tenemos un ejercicio y ya les comento de qué se trata. Me mandan corazoncitos y ya lo tenemos completo para que podamos entrar a un ejercicio. We have A. Anotemos exercise, ejercicio. Sí, el cuadernito abajo del ABC. Voy con la primera palabra del dictado del ejercicio. Bueno, vamos anotando con lapicito y borrador por si se tiene algún errorcito, lo puede corregir. La primera es. Busquen cuál es la S. S. T. T, 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 T. T, la T. La T. Vamos. Bueno, ahora vamos a con la U.
Eso está fácil. You. Bueno, después de la you, vamos a escribir o anotar D, la de... Bueno, eso no les voy a decir. D. D, A, B, C, D. A, B, C, D. Luego va la I. I, ¿cuál será esa I? Es el abecedario, ¿sí? Luego me van a anotar la en. Y por último va la ti. Ti. Les voy a preguntar a ellos a ver si vieron cuál es. A ver, ¿cuál palabra tienen? A ver, ¿se adivinan? Disculpe, tengo una duda. Me lo repite. ¿Me puede repetir? Sí. ¿Cuál palabra? A ver, ¿quién lo logró? ¿Me puede decir qué palabra era? Student. Student. Very nice. Student. ¿Lo puede repetir desde el principio? Sí. Bueno, vamos con la siguiente. La que ya hicimos se queda por ahí. Pongan número 2, ¿sí? Voy a hacer una cortita. Escuchen que solo la puede repetir. La 1. Vamos con la siguiente. Les voy a contar la número 2. La 1 vamos a dejarlo así como una prueba. Vamos con la siguiente. Ahora sí, atentos. Únicamente tiene que escribir las letras, las del abecedario, no la pronunciación. Sí, pero la segunda letra es T o T. ¿Cómo? La primera fue student. ¿Sí? Esa era la palabra que tenían que anotar. Student. S-T-U-D-E-N-T. Student. Vamos con la siguiente. Ahora sí le voy a poner una cortita para que lo hagan rápido. Atentos allí con su lapicito. La siguiente palabra. Vamos con B. A, B, esa B necesito. A, B, la primera es B. Luego vamos a escribir O. O, otra vez O. O dos veces O. O. ¿Me dijo B o dijo D? B, A, B, C, A, B. Luego de la B va la O. Luego va otra vez la O, dos veces. Y por último va la K. ¿Cuál es la palabra? Book. Book. Si escribió book, póngaselo bueno. Vamos con la siguiente, número 3. Una cortita para que no le cueste tanto. Vamos con otra cortita. Book. Ahorita vamos con otra. Vamos a anotar. Pi. Luego de la pi de papá, ya les digo. Vamos con la i. ¿Cuál será la i en nuestro abecedario? A, B, C, D, I. Luego de la i va la n. En, ¿dónde estará la en? Ven. Algunos ya lo tienen. Ven, ya casi. La C, A, B, C. Vamos con la C. Luego la I. I. Y por último, L. ¿Cuál es la palabra? Pencil. Mándeme corazón si lo logró. Pencil. Excelente.
La última y los dejo descansar. Bueno, vamos a hacer una cosa mejor. Me va a mandar foto de las palabritas que anotó ahorita de su ABC, bien ordenado, y la próxima clase, anote ahí, tarea, debo repasar el ABC, el abecedario, anótelo con su lápiz, debo repasar, debo estudiar, anótelo debajo del ejercicio, debo repasar, porque la próxima clase les voy a hacer un dictado y ya lo tienen que tener en la mente, ¿sí? También les voy a enseñar una cancioncita en la otra clase, entonces espero nos ayude bastante. Debo repasar el ABC. Excelente. ¿Ya lo tenemos todo? Repasar es estudiar. A, B, C, D, E, F, G, hasta llegar a la C. Bueno, chicos. Repasar es estudiar, ¿sí? Únicamente estudiar, leerlo. ¿Sí? Vamos abriendo micrófonos y ya nos podemos despedir, mis chicos hermosos. Nos vemos la próxima. Una duda. ¡Ah! Sí, que le vaya bien.